Andraji, brother and sister. And this was their whole world, this one small carnival. The other performers were their friends, their only family. This was home. On that day before their performance, Raji took her brother aside. "Did you forget, little brother?" she asked him. And she tied a rakhi to his hand. For it was the feast of Raksha Bandhan. Although it was a feast day, they still had coins to earn. So Raji walked on tight ropes and tumbled for the crowd. While Golu told his puppet tales of ancient times when demons walked the lands. A long, long time ago, a demon did penance. For showing such devotion, Brahma blessed him with immortality and a mighty weapon of all. Upon receiving, he united the demons to wage a war. Bhumi Devi urged him to stop. He killed her ruthlessly without thought. This angered Shiva greatly, and he stomped, dividing the continents, and the demons were forever lost. But as he spoke, the skies darkened, and the earth shook, and other figures dressed as demons strode through the crowd. These were not masks. This was not a child's tale. As the demons turned to slaughter, Raji tried to reach her brother. He'd been hurt and he was scared, and she knew she must protect him. But in that moment, Raji failed, for the Garasura demons took Golu from her. Raji, awake, my child. Después de esta larga introducción, vamos a poner una pausa. Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en Raji, The Ancient Quest. The Ancient... Un momento, Perdón, no lo tenía preparado. The Ancient Epic. No lo tenía preparado, lo siento. Pero bueno, mi intención era hablar al principio del vídeo, pero como salto directamente... Esta cinemática, pues la hemos dejado. Vídeos de primeras impresiones, un juego precioso ambientado en la mitología hindú. O india, ¿cómo se dice? Hindú, ¿verdad? Y de aventura, ¿vale? Y creo que es un poquito hack and slash y pues derrotar demonios y supongo que salvar a nuestro hermano, que como habéis visto lo han secuestrado. Los demonios, ¿vale? Ya que Shiva ha golpeado la tierra y ha separado los continentes. Una bonita forma de explicar, ¿no?
Ya sabéis que todas las mitologías lo que hacen es explicar lo que vemos, el cosmos, el génesis y todo de diferentes maneras, ¿no? Que si el fuego de los dioses, que si la separación de los continentes, que si Odín, los gigantes, todas las mitologías explican el mundo con las creencias pues, de la época, ¿no? Y así se han transmitido de generación en generación los mitos. En fin, juego bastante interesante. Voy a bajarle un poquito el volumen, ¿vale? Pues creo que está un poco alto y lo probamos, ¿de acuerdo? Juego que sale hoy, por cierto, día 15, si no me equivoco. Vamos a ponerlo así. Lo tenéis completamente traducido al español, lo cual siempre es de agradecer. Ya sabéis que yo valoro infinito que los juegos sean traducidos al español, porque hay desgraciados como yo que el inglés pues lo llevamos fatal. Pero bueno, sin más, vamos a jugar. Por cierto, el juego es precioso, ¿eh? Me encanta la voz de Rayi, por cierto. Puedo moverme ya. Me encanta la voz de Rayi. Yo no soy muy aficionado a la mitología india o hindú, ni a la cultura, ¿vale? Pero estos juegos vienen bien para introducirte a ella y abrirte nuevos horizontes. Y seguramente que sea preciosa. Bueno, por lo pronto los escenarios me parecen preciosos, ¿eh? Muy buen trabajo. Vamos descalzos. Porque, ¿por qué hemos aparecido ahí en esa especie de templo? ¡Wow! ¡Qué magnificencia!, ¿no? Sobrecoge. Ahora puedo correr. Mira los decorados, mira los lugares, qué bonito. El movimiento de Raji es muy satisfactorio, ¿eh? Y eso que aún no puedo ni saltar ni nada, simplemente puedo correr. Remember Shiva's words. It is so much weight to put on the shoulders of a mortal. Is this one strong enough? Time will tell. Claro, me gustaría saber qué simboliza todo, ¿sabes? Al no tener ni idea de esta mitología, quizá estos toros signifiquen algo, quizá este símbolo, este símbolo floral signifique algo, o quizá no, simplemente es un decorado, pero... Madre Durga. Y es la que está relatando la historia, ¿no? La Madre Durga. Ahora me da poderes, ¿no? Para poder rescatar a... cómo se llama el hermano? Gollum. Gollum. Me recuerda en cierta manera a Gris. No sé si os pasa a vosotros. Her brother and the other children had been seized by the Garasura. I told her that she must be strong. Her journey would be difficult and full of unknowns. I blessed her with the Trishul, my most powerful weapon that Shiva had given to me. Tridente. This, with Raji's own serenity and strength, would save her brother. Ojito, ¿eh? Pero bastón si es tres veces yo. Ah, vale, adopta la forma. Ok. Logro desbloqueado la bendición de Durga. Ahora aparece un monstruo. Tutorial de combate. Ah, pues no. Aún no puedo pelear ni hacer nada, ¿no? Aquí me explicarán ya cómo saltar. ¡Ojo! ¿Las piruetas? She has no serenity. ¡Qué guapo! Her heart rules her head. She walks boldly into a dark cave. She leaps chasms. Lo que no salta, sino... fearless before a goddess. A ver. Har Har Mahadev. ¿Para qué sirve esto? El personaje no salta, simplemente hace este salto y cuando hay un... cuando hay un saliente o una...
There is fire. Tío, un salto lo hace. Yes, it must be tempered. But without that fire, she would have already given up. Vale, esto es simplemente por ahora el tutorial, bro. Mortals would not be brave enough to climb. Our Raji has no fear of heights. Watch. Madre mía, la Raji es una crack, ¿eh? Mira. ¿Habrá secretos en el escenario? ¿Lugares así? ¿Sabes? Lugares secretos, cuevas secretas, cosas así. No lo sé. Estoy yendo tiro hecho. De nuevo, me parece tremendamente satisfactorio el movimiento del personaje. Me gusta muchísimo. Y me gusta mucho Raji, ¿eh? Mira. Mira las piruetas que hace. ¡Me encanta, tío! ¿Quién está contestando a Burga o a Durga? To save her brother, Raji must face the demons. Vale, se viene el combate. She held the Trishul, and it was a gift of great power. It was blessed by Brahma, Vishnu, and Shiva, and would help her stand against her terrible foe. Toma, crack, por espabilado. But it was also a great responsibility. To wield it, she would need strength, courage, and belief. Me parece increíble cómo están narrando esto, ¿sabes? Ese tipo de arte con sombras es precioso, tío. Have any of you seen my brother? The other guard. Go now, before they come back. ¿Estoy por aquí? Where are you taking him? Poor child. She will find a way. No puedo ir por aquí. Me gusta mucho saltar. O sea, rodar así. Muy satisfactorio, coño. Voy a estar todo el episodio diciendo lo satisfactorio que es el movimiento de Raji. Pues posiblemente. O sea, me recuerda un poquito a Gris, me recuerda un poco a Tomb Raider. O sea, un poquito de todo, ¿eh? Tenemos el camino allá arriba y tenemos este aquí abajo. A ver, ¿qué es esto? Mira el carro al fondo, ¿lo ves? Vale, pues aquí tenemos que venir solo para esto, ¿verdad? Y la música, tío. Combate. Wow. Vale, ¿qué os estaba diciendo? Ah, sí, ya me acuerdo que os estaba diciendo. Que es maravilloso el movimiento del personaje. ¿Qué me pasa? Me he perdido como vida, ¿no? ¿Sí? Ah, lo puedo ejecutar. Dios, estoy broken, ¿eh? Ah, ¿puedo tirarlo? This door is weaker than the other. And the Trishul is the most versatile weapon. Creo que sigue estando un poquito alto, ¿eh? Vale, está mucho mejor, ¿verdad? Ah, va, X. Ah, más sí. Pero escucha, ¿quién me ha enseñado a mí a pelear, loco? ¡Bum! Bueno, esto de repente es un God of War, ¿eh? Me encanta, tío.
¿Por ahí no hay nada? No. El juego tiene una duración, por lo que vi, de unas 4 horas y media, más o menos. ¡Ah! Tonto la cara. ¡Tío! ¡No! ¡Joder! ¡Loco! ¡Eres asqueroso! ¡Muérete, coño! ¡Pesado! ¡Guau! ¡Corriendo por las paredes! ¡Es impresionante! ¡Es un artista circense! Circense significa de los circos, ¿vale? Para quien no lo sepa. Perteneciente a los circos. Puedo dejarme caer rápido. ¿Cómo? ¿Puedes? ¡Oh, qué guapo! Utilizar el entorno, ¿no? Supongo. Ah, lo que hace es electrocutarle. ¡Cuidado! Ven aquí, crack. No le di. ¿Por qué no le das ahora? No le electrocuta ahora. ¿No se puede romper? Ah, habría estado bien que esto fuese destructible. O destruible, perdón. Controles. Girar, seleccionar. A ver. ¿Cómo seleccionar? Ah, vale, aquí. Espera. Es mejor ponerlo alineado, ¿no? Así, alineado, coño. Parezco medio bobo. No, ¿qué haces? ¿Por qué me seleccionaste el otro? Ah, vale, vale, tiene que alinear con el de fuera. Vale, soy medio imbécil. Oh, no pasa nada. It is myself and Kulu. Me encanta la voz de Ray, es tan bonita. ¿Y esto para qué es? ¿Hay más caminos aquí? ¡Ojo! ¡Mira, mira, 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 mira! Está broken. Rayija, ¿dónde te han enseñado a hacer todas estas cosas? A ver. Ah, con la I también. Como mola. A ver. Bueno, es más complicado hacerlo contra enemigos, la verdad. Toma. Dios, qué paliza te meto, loco. Es más complicado contra enemigos, ya os lo digo. Pero cuando lo haces queda tan bonito. Escucha, que creo que me he dejado por aquí algo. Porque vine directo a este lado, pero creo que me he dejado algo por ahí al fondo. ¡Oh! ¿Es eso? El elixir de los dioses. Vida. Ah, vale. Vamos, Rayi, hija bonita. ¿Más movimientos? La X. Es complicado. Espera un momento.
Ahora. Me ha costado un poco, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Bueno. No entendía muy bien qué hay que hacer realmente. O cómo hacerlo. A tu casa, crack. Dios. Lo que necesito es aprender movimientos nuevos. Quita muy poco el lanzamiento. Hola. El fruto del demonio. Un altar a Kali. Shrines are fed by violence. Raji can make use of that if she's careful. Ha mejorado mi arma. Tengo una bolita de fuego. RT. Om Shri Mahakali Kayai Namaha. Wow. Estoy como mega OP, ¿no? Toma, te lo explico, ve. Boom. Un poquito falso que se quedara ahí y no cayera al suelo, pero bueno. Dios, son muy fuertes. Vamos, reina. ¿Y esto qué? ¿Lo recargas así de vez en cuando? Ah. ¡Ey! ¡Está muy grande! Es un boss, ¿no? Es un boss. Vale. Cuidado. Ahora, pues me comes la... Easy. Ah, lo absorbes y te llevas la magia esa. You must admit, she shows promise. She will need battle skills. That is so true, and they will be sorely tested. But that is not what I meant when I asked if she was strong. Ah, Mahishasura, the shapeshifter, the buffalo demon, evil incarnate. Yet, without him. You would not have come to me. This is the moment when he was granted the boon by Brahma. No man could kill him. Ningún hombre podía matarlo, pero no dice nada de una mujer, ¿no? Es lo que decían del rey brujo de Angmar, ¿no? En el Señor de los Anillos, que ningún hombre puede matarme. Y entonces se quita la careta y dice, yo no soy un hombre. La careta no, el casco. Defeating and driving out all the devas and even Indra himself. Bonitas lecciones de mitología. Qué bonito, ¿eh? O sea, el juego trata la mitología india con muchísimo respeto y mucho cariño, ¿no? Como lo refleja todo tan bonito. No entiendo ni la mitad. No sé quién es la gente que me presenta, pero bueno. The devas knew it was their only chance to create a being capable of destroying their foe. All their power focused into one body, gifted with all their weapons.
I wonder what your first thoughts were. You forced him back. I remember it well. You on a lion's back, leading the battle line. The devas flocking behind you, inspired with new courage. Mahishasura at bay, forced to take his true form. The monstrous buffalo, stamping and blowing, crushing warriors with his hooves and throwing them into the air with his great horns. The killing blow struck with the Trishul in your hand. There was no fear on your face. Está hablando a Durga, ¿no? Mahishasura had shaken the heavens themselves. The battle light in your eyes, determination on your brow. I knew then what the devas had made, and I knew then what change you would bring to our world. From evil comes... Ay, perdón, me he alejado, tío. Pensé que iba a seguir hablando. Pero no, si me alejo, ¿no? What has happened here? She can feel the foulness of this place. You are surprised? Mahabalasura's demons have warped one of the holy trees of Bhumi Devi. This is why Shiva imprisoned him, to stop such corruption. What is corruption? All things change. ¡Eva! Hostia, este es más grande, ¿no? Hostia, este me va a reventar. Joder, es que a veces no me da tiempo a dodgear, tío. Vale. Estos son de lejos los enemigos que más me cuestan, ¿eh? Esos demonios. Los escupidores esos. ¿Esto qué es, un puzzle? Girar, seleccionar. Vale, ¿dónde hay que encajarlo? Aquí hay una mandíbula. Espérate, ¿qué mandíbula corresponde con cuál? Porque hay dos, hay como dos mandíbulas. Si girase un poquito más rápido. Vale, hay una mandíbula. Supongo que no es. Aquí falta como una nariz. ¿Es así? No. Así. Vale, coño. Pero no encaja abajo. Si no encaja abajo no me funciona. Ahí no es. Vale, supongo que... A ver, tengo que encajarlo primero abajo, ¿no? Se levantan estatuas. Ah, vale, vale, vale. ¿Veis cómo se reconstruye el mundo? Me acabo de dar cuenta. Se va como reconstruyendo todo. Vale, coño, me ha costado un poco entenderlo. Soy un poco imbécil. Tree showed Raji a vision of Golu, of dark clouds and a gathering storm, threatening destruction on the world. And behind it all, a being of great power and malice.
route is open to the fortress of Jaidar. She is indeed strong, Durga. Ah, volvemos al principio, ¿no? A la puerta. Vamos a dar un rodeo. She is strong enough to bear what she finds inside. Lo que guarda dentro, guarda. What? ¿Qué pasa que hay ahí dentro? Ah, no, nos hemos dado un rodeo. Había una puerta al principio, ¿os acordáis que no pudimos abrir? Que la golpeó. Logro desbloqueado, las ruinas. The fortress will be a challenge for her. But she is growing into her power. I think Mahabalasura and his demons will soon regret the capture of her brother. Mahabalasura. Tiene unos nombres complicadísimos, ¿eh? Golu. Me gusta mucho la voz de Raji y es muy satisfactorio el movimiento. Ya sé, gente, soy un pesado. Ahí va. Genial. Vamos a ver. Then what difference will it make in the long view? You must accept that some things are beyond the ability of mortals to affect. Lo que me doy cuenta es que no puedes. Vale. Iba a decir que no puedes caerte. O sea, yo por ejemplo, aquí no puedo saltar y morir, ¿sabes? Pues también porque el movimiento sería muy complicado en una plataforma así 2D. Bueno, 2D es 3D. Pero donde a veces no puedes controlar la cámara ni el. Ni a veces el movimiento del personaje. Pues igual saltar aquí. Las distancias, mejor, más que el movimiento, las distancias. Te morirías todo el rato. No, no, hija, no. Dormir, no, precisamente. Creo que precisamente dormir, no. Hostia, pero aquí han hecho una escabechina, ¿no? ¿Puedo golpear la puerta? Hostia, mira, mira este empalado ahí con las flechas. Se viene. Mira, ha sacado el arma y todo ella, ¿eh? Se viene, papá. Dame un poder o algo, ¿no? Ma Durga, what is this? Anda. Poder, ¿eh? Asigna orbes de favor para desbloquear las capacidades de tus armas. Mantén para continuar. Vale, pero ¿qué? A ver. Mantenga para continuar. Ah, vale. Añadir orbes de favor potencia tus habilidades y aumenta su probabilidad. Navegar, asignar orbes. Vale. Que es cadena de rayos. Una serie de rayos que atraviesan distintos enemigos a la vez. Un ataque eléctrico que atura a tus enemigos durante un breve periodo. Relámpagos eléctricos que caen sobre tus enemigos desde el cielo. Voy a darle este, por ejemplo. Ah, que no tengo más, ¿no? Vete, ya está, loco. Ah, ¿qué es esto? Trishul y Durga. Es un poco rollo lo que me está... De momento. Pero ¿por qué quita el orbe? Ahí está. Vale, he de decir, ¿vale? Siendo totalmente honesto, que el combate es lo menos interesante del juego, ¿vale? No sé, no tiene mucha... Vale,
La cadena esa de rayos está bien. No tiene mucha emoción los combates. También son bonitos. Responde bien el personaje. Pero los combates me dejan un poquito frío, indiferente. Civilizations rise and then they fall. I will not see the demons win. Ahí va, este bicho. ¿Eso no es lo que hizo Prometeo? Who knows what Mahabalasura plans now? ¿El rayo no sale? Digo, que eso no es lo que hizo Prometeo, que no sé si fue por amor a la raza humana, sino que les dio el fuego de los dioses, ¿no? Y por eso lo castigaron. ¿Cuál fue el castigo de Prometeo? Creo que lo ataron a una piedra, ¿no? En que un águila le devoraba el hígado cada día o algo así. De la mitología griega sé un poquito más. Más que de la India, evidentemente. ¡Cuidado! No sé cómo hacerlo de los rayos, ¿eh? ¡Pum! Pabilao. A ver, rayí, cariño. Sube, ahí está. Este círculo que aparece en torno a nosotros, ¿qué significa? Ahí va, el bug. Bueno, es que no puedo salir del círculo, quizá. ¿No te cansas de dar volteretas? Va a tope. ¡Eh, mira el carro! ¡Golu! ¿Cómo que no? ¿Salta por la ventana? ¡Golu! ¡Golu! ¡I'm coming! ¡Qué linda! Salta por la ventana y tírate para abajo si eres tan ágil, coño. Ahí está el rayo. Sale muy pocas veces, ¿no? Bueno, igual solo tiene una probabilidad. Vamos, espabilado. Voy a ir directo, ¿eh? Built by the humans and fought over by demons until the great sundering. The defenses are strong. More and more people face them. No me gustan nada los escupidores estos, de verdad, ¿eh? Yo podría trepar aquí, ¿no? Vale. Qué linda eres, Rayi, coño. Soy un máquina ya, ¿eh? Es una mezcla de Tomb Raider con God of War, con Gris. Es una mezcla interesante este juego, ¿eh? No digo que se hayan copiado, he dicho que han cogido un poquito de aquí y de allá. Y la verdad que les ha quedado un juego muy bonito. El sistema de combate, ya os digo, el sistema de combate un poquillo me deja indiferente. Pero bueno, es lo menos. Es lo de menos. Sí que es hermoso, sí. ¿Cómo llegó a estar aquí? ¿Un gift, Lord Vishnu? Parece así. ¿Qué haces? ¿Puedo tirar de él? Vamos a ver, ¿me explicas qué hay que hacer? Ah, vale, vale. No sé, explícamelo bien. Coño. ¡Hostias! ¡Sube, niña! ¡No!
Close, baby. ¿Qué hay aquí? This is a marvel. La bendición de Vishnu, lo hubiera bloqueado. Un arco. I am surprised, Lord. Your bow is a mighty gift. The scales must be balanced, must they not? The girl earned her prize. ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ah, el poder, coño. A ver. Ah, pero dispara en salvas, ¿no? Hacia arriba. Ah. Ah, vale, vale. Dispara varias a la vez con la Y. Hace menos daño, creo. Barra, está chulísimo, ¿eh? Está chulísimo. Hay que entender bien cómo se usa este arco. LT. Ah, está aquí arriba, ¿no? Odio los escupidores esos. De verdad que los odio, ¿eh? Escúchame, quita un montón, ¿eh? Retiro lo dicho, quita muchísimo. Quita mogollón. Está pesado este de aquí arriba, ¿eh? A la muerte. Ahí va, boss. Cuidado. No consigo marcarle. Vale, quita mogollón. Muchísimo. Cuesta a veces un poquito de entender. Ah, mira, mira. El arma y el arco. Ok. Voy a seguir con el arco, tío. Me gusta muchísimo el arco. Ah, un desafío, ¿no? Dame. ¿Puedo hacer esto? Y os vais todos a la verga, güey. Mira, mira, mira qué rápido mata, tío. Está rotísimo. Ahí va. Mira qué rápido mata. Un impuro menos. Dame, 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 dame. Me gusta muchísimo. ¡Qué guapo! Espera, tengo que subir aquí. ¡Qué chulada! El ataque. ¡Qué chulada el ataque, eh! Mira, 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 mira. ¡Pum! Ahí va. O sea, me he reventado. Tío, me están reventando, hola. Los monos estos de mierda. No, lo he tirado mal. No le voy a dar a... Así sí le dije.
súbete aquí, nena. Me mata, ¿eh? ¡Corro! ¡Uf! Casi palmo, tío. Procuradme la vida, por favor. Tío, un toque. No me gustan los cabrones esos que saltan y disparan, te lo juro, los odio. Estoy un toque, me van a matar. Cuidado. Cuidado. ¿Me curas? A ver, eso sí es un poco falso, ¿eh? Estaba en la animación, tío. ¿Dónde empieza? Ah, vale, empiezo aquí, perfecto. Ey, ¿qué es esto? Mis poderes. Ah, recupero mis poderes. Madre Raki, lo que es murfeas, nena. Boom. Lo que es murfea, tío. This is it. This is where they took the cart. Open, open up. Let me in. Toma patada. Nothing. What do I do now? Pues colarte como una ratita. Vamos. Your foulness has no place here. Momento. ¿Quieres subir? Ahora. Mola mucho, pero quita muy poco eso, ¿eh? Si los ejecutas te recuperan vida. No sé, que antes me mató instantáneo, ¿eh? Mira. Pum. ¿Qué haces, Rayi? ¿Qué haces? ¿Eso será un poder o algo? Ah, vale, esto. Vale, pues con el arco. ¿Qué es esto? La diosa guerrera te bendice con el poder del rayo. Un arco antiguo, bla, bla, bla. Vale, pero ¿cómo doy los orbes? Ah, otro rayo más, ¿no? Un poco complicado el sistema de habilidades, ¿eh? Ya os lo digo. Un poquito complicado. ¡Madre! Creo que aumenta la probabilidad, ¿no? De que... de que salgan rayos. Dios, lo que es murciar. No, ya. Los dioses están contigo, sí. Another mandala. Otro mandala. The vision of her past. If she can unlock the memory. Vale, ¿cómo giraba esto? Ah, sí. Aquí hay como unas patas. Ahí está. Ah, no son patas. Es un águila.
esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Look. Look, Didi. I'm walking. I'm walking. Qué bonito, ¿no? A verlo. ¡Golu! Qué bonito. Vamos a pasarnos esta fase y lo dejamos, ¿vale? No quiero dejarlo a medias. Otro árbol de esos. No, no me gustan los escupidores. Pero el triángulo. El triángulo, el. La Y mete que. ¿Qué ha pasado? Tío, los escupidores estos están demasiado rotos. Por favor, que los nerfeen. Que los nerfeen, por favor. Please nerf. Vale. Se lo he explicado, ¿eh? Se lo he explicado que flipas. Además. Ojo. Un poder. Hay un camino por aquí arriba, pero hay otro por allá abajo. ¿A cuál voy? Ah, por ahí no puedo ir, vale. Otro árbol de estos, ¿no? Ahora que entendí lo de las estatuas, es más sencillo. Bien, a la primera, ¿no? Who had captured the children? What was their purpose? Had Raji known the truth, she may simply have given up. For this being was utterly ruthless, and the very heavens were at risk. Ese no es el Mahabalasura ese. ¿Qué será? ¿El dios de la muerte o algo así? No tengo ni idea. Qué bonito cómo se recompone todo. Ha hecho una animación como de caerse, a ver. Mírala. Mira como de caerse, qué guay. Qué bonito detalle. It is strange, is it not, that such a child should be born of such a bloodline at exactly the time that is needed. ¿Esto qué es? Esto es una historia, ¿no? Ah, sí. They have depicted Shakti's. El primer discurso de Shakti. I still hear the words echo. Even now, I am Adi Parashakti. I am the absolute reality. She told us that she, the eternal font of energy, beyond form and limit, had created us to govern the universe as aspects of her power. Eso es simplemente lore, supongo. Lore y poco más, ¿no? ¿Por dónde es? Ah, por aquí. ¿Qué arte tienes, Rayija, coño? Ah, no, por aquí no era. A ver, creo que es por aquí. ¿Por aquí arriba, quizá? No, por aquí tampoco. ¿Hola? ¿Por dónde es?
No hay más caminos. ¿Si lo doy de nuevo? Ah, vale. Me cuenta la historia de nuevo. No entiendo por dónde es. Escucha, ¿por dónde es? Beyond form and see, they have depicted Shakti's first address to us. Si hay un camino por aquí que no he visto. No, tampoco. Gente. I am Adi Parashakti. I am the absolute reality. No, por aquí no es. She told us that she, the eternal font of energy, beyond form and limit, had created us. To govern the universe as aspects of a power. No debe ser tan complicado, hola. Vamos a ver, te tiras, cariño. No entiendo, es que tiene que ser por aquí. Es que tiene que ser por aquí. Por narices, vamos, tiene que ser por aquí. ¿Estoy ciego? La música se repite como en bucle. A ver, tenemos por aquí abajo, ¿vale? Que por aquí abajo no es. Solo estaba este templo que nos daba vida. Ya está, ni nada más. ¿Vale? Por aquí arriba tenemos esto. Que no entiendo si tengo que hacer algo aquí. Entiendo nada. ¡Ah, joder! ¡Madre, tío! Qué poco claro, ¿no? Rol de creador, Brahma. Brahma es el creador del universo. To myself, she assigned the role of preserver, of protector, in all my needful incarnations, with Lakshmi as my consort, so that prosperity and wealth would be at my fingertips. Rudra would become the lord of time, both destroyer and regenerator. Of the universe and would grow to surpass all Shakti's other forms. One half would become Lord Shiva, destroyer of evil. The other, but you know this, Durga. Vale, estáis aprendiendo, ¿no? Logro desbloqueado la leyenda de Shakti. Ahí está. ¡Golu! Otro ¡Golu! Desafío. Eso supongo que será el final del nivel, ¿no? Where are they taking him? What is it that they want? Aquí viene un mega combate. Your foulness has no place here. Explícaselo, cariño. Tío, a ver. Me vais a dejar. Mira, me coméis la polla. ¡Qué pesados, tío! No me dejan respirar. Escupidores, no, por Dios. Y encima dos.
Voy a matarles con esto, eh. Vale, uno menos. ¡Joder! He tirado el poder en vano. Bueno. Vale, gracias. Odio a esos tíos, los odio muchísimo. Her love strengthens her purpose. Más combate, ¿no? ¿What? Un poquito Tomb Raider esto, ¿eh? ¿O me vais a decir que no? ¡Hija! Ahora. Ok. Súper ágil, ¿eh? La chica. ¿Por aquí ni nada? Vaya currada de escenarios. ¿Habrá algún boss? Estaría guay un boss, ¿eh? Lo que te digo. A la mierda, monos. Ratitas. Whatever they want from you, whatever stands in my way, I am coming for you, little brother. They will not stop me. I won't let them hurt you, I swear. Grande Raji, explícaselo. No para de dar piruetas, claro, como es que la animación de correr es tan lenta que prefiero, ¿sabes? Ir con ir dando piruetas. Esto pinta vos, eh. No, no pinta vos. Pues qué pena, habría estado bien un boss. A ver. Hay un problema porque el autoataque normal, que es la X, a veces marca bien, pero el triángulo no. Bueno, no importa. No, estos asquerosos no. No me quedan poderes, eh. No me queda poder. Por Dios, Raji, ¿quieres atacar sin tener que dar la pirueta o saltar? No hay el momento de poder atacar. Tendría que atacar así, supongo. Pero pegar a los monos primero. Vale, espérate. A ver si puedes trepar aquí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vale, el sistema de combate me está resultando ya frustrante. Después de una hora, me está resultando más que frustrante. Vamos a dejar el arco. ¿Me cambias de arma, por favor? Gracias. Vamos a probar con el bastón ahora, ¿vale? Igual no es la mejor arma. Cuidado. Cuidado. O sea, igual es que me ofusco con el arco. Y debería intentar es con el puto bastón, ¿sabes? Ay, Dios mío, con los escupidores están demasiado rotos. Nada, tío. ¿Quieres subir aquí, por favor?
¿Quieres subirte al...? Gracias. Ah, vale, pero te caes. No, no pasa nada, no pasa nada, let's go. Do not test me. A ver, ¿sabéis el problema? Que cuando quiero usar el ataque fuerte, Rayi tira, ¿ves? Hace un desplazamiento hacia adelante y te acabas comiendo una hostia y te cancela el autoataque. Entonces, no puedes utilizar el arco con el ataque fuerte porque Rayi dice que no. Por Dios, qué horror. ¿Cómo me está resultando tan horrible el sistema de combate ahora? Se me había gustado. Se ha gustado. Mierda. No he podido rematarlo. Así puedo matar rápido a los monos, tío. Mira, el otro no. El otro no se ha puleado, ¿eh? Vale, cúrame, por favor. ¿Me cura? Vale, me cura un poco. Creo que la única forma de pasarme esta fase es que el otro se bugue. Porque es imposible, ¿eh? Los escupidores esos están brutalmente rotos. Allí, por favor, no hagas la pirueta. Y aún así, matar a este tío va a ser el horror. Vale, gracias. Vale, por favor. Lo que me ha costado, no tenéis ni idea, ¿eh? Ha resultado un poquito horrible esta batalla. Un poquito horrible. Otro mandala. A ver, que no veo... Aquí, pongo que esto, ok. Esto. La cabeza aquí. Now remember, Bhai, whatever comes to us, Ma Durga will watch over us. She has always been one of yours. And she's correct. You think too much of this one. She is important. She holds hope for the mortals of the world. Bueno. Of course I will watch over her. ¿No acabas este nivel o qué? It is strange, is it not, that a place of such beauty and intricate design. Que me gustaría cerrar el episodio acabando las fases para no dejarla a medias. War is the means they are given to change the world. They only give. Hostia, eso parece un boss, ¿no? Eso del fondo parece un boss. There, it was Golu. Why did the demons want him? Se lo come. Toma. Creature summoned a dark mandala, a portal to another place. Mandala oscuro. ¿Por qué ese no lo ha tirado?
Raji rushed to stop them. But the demon chieftain blocked her path. And suddenly Golu was gone. ¿Cómo que desapareció, coño? ¿Se viene vos? ¿Se viene vos? ¡Ojo! ¡Coño! Bueno, te lo explico, ¿eh? Cuidado. Estoy reventando, tío. Ahí va, mierda. Tío, me gustaría que hiciera el ataque de triángulo sin la piruetita esta, ¿sabes? Pero bueno, supongo que es imposible. Hostias, que no me mate ahora, por favor. Vale, a tu casa. Logras bloquear la fortaleza de Jaidar. Bueno, un poco anticlimático el boss. Ha faltado un poquito de epicidad. Muy, muy quieto, muy estático, muy fácil. The demon defeated. The children rushed to thank Raji. But the stone had been weakened by the dark mandala. Dos para abajo. Perhaps Raji was about to die. Perhaps she had failed. Pero no. Soy la elegida de los dioses, no puedo morir. They took Raji's body and they carried it away. As Raji drifted, a vision came to her. Who was that with her brother? What did they want? She awoke on the boat, and in the far distance, she could see a city. Great kings of the past had fashioned it, and had given their lives for it. But now the inhabitants were enthralled to a vast, lurking shadow. Stripped of their own will. The guardians blessed Raji, for she was the only hope for these people. Thank you.
Hostia, vaya bicharraco. Si te cae encima, eso te hunde y te mata. Es como una ballena. Ojo, qué bonito. De noche ahora. Where am I? What happened? Oh, my brother, you were so close. I swear I will find you. Do I ask too much of her? Time again will tell. Vale, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Me he excedido un poquito. Para hacer un vídeo de primeras impresiones me he excedido bastante, pero me puse orgulloso y decía, cuando termine el nivel anterior, lo cierro. Ya el nivel anterior ha tardado como 40 y pico minutos, más un boss. Ha estado guapo, ¿vale? El juego es bonito, es muy, muy bonito. Y trata con mucho mimo, con mucho detalle, con mucho cariño lo que es la mitología hindú, ¿vale? Bastante bien, las narrativas, el lore, todo eso. Creo que falla mucho en el sistema de combate. Creo que podría ser un poquito más inmersivo. Creo que podría tener más, estar más trabajado. Los impactos, las físicas, la sensación de combate, ¿no? La epicidad, creo que falla, falla mucho en el sistema de combate. Por lo demás, es precioso, los escenarios son maravillosos y el arte del juego es genial. Solo falla eso, ¿vale? Porque si se centra en la acción, o eres narrativo o te centras en la acción, ¿vale? Si haces un mix de ambos, pues uno de los dos va a fallar. En este caso falla el combate, por desgracia. Pero bueno, por todo lo demás creo que está bien. Espero que os haya gustado. Lo tenéis en Steam ya, salió ayer, el día 15 de octubre. Y si tal, pues lo podéis comprar con mi enlace de Kingwin, ¿vale? Me hacéis un favor, me apoyáis un montón. Y eso, que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra, chao.